A 17 años del atentado al ex vicepresidente de la República, Luis María Argaña, uno de sus seis hijos, Nelson Argaña, presentó el libro titulado El último caudillo del siglo XX en honor a la memoria de su padre. Casi dos décadas después, Nelson Argaña considera que se hizo justicia con la muerte de su padre y que los criminales pagaron por su responsabilidad en el asesinato. Para él, el motivo principal de la muerte fue evitar que su padre sea presidente de la República. Y que no sea presidente de la República Luis María Argaña. Inminente a la presidencia de Luis María Argaña, el juicio es inminente. Argaña estaba hablando en varias oportunidades con todos los actores políticos. Argaña tenía que ser tres veces presidente de la República y las tres veces se opuso la mafia. Le robaron las elecciones, que es público conocimiento. Y cuando no pueden con Argaña, lo matan a Argaña. Respecto a la figura del ex general Lino César Oviedo, refirió que la justicia divina se encargó de hacerle pagar la culpa en el asesinato de su padre. Yo me inclino reverente ante la majestad de la muerte, respeto a los muertos, así como ellos no respetaron a mi muerto, porque no respetó a mi muerto, por supuesto. Le ofendieron de todas las formas que se le puede ofender a un cadáver que no se puede defender. Pero yo me inclino reverente y no voy a caer en lo que ellos cayeron, en hacer lo que hicieron con una persona muerta. Pero, pago, misión cumplida, como decía el general Amancio Pamplia. Sobre la situación política actual del Paraguay, criticó duramente al gobierno de Horacio Cartes y calificó como un verdadero caudillo al senador Mario Abdo Benítez, aunque con un liderazgo completamente distinto al de su padre.